muy grato poder tener en este proceso de transferencia de la gestión, tener un evento en donde podamos reunir a los representantes de jefes y secretarios técnicos de las distintas comisiones ambientales municipales que se han ido organizando y organizando en esta gestión, para tener justamente un punto de encuentro, una reunión que nos permite evaluar lo que se ha avanzado y los siguientes pasos. Es también poder conocer lo que ahora estamos, la situación actual de lo que es la gestión ambiental, la gobernanza ambiental, y tener una perspectiva o perspectiva de lo que va a ser los siguientes años en este nuevo contexto, los nuevos convenios de una necesidad de gobernabilidad, de gobernanza que necesitamos y que la podemos determinar. Y la responsabilidad que tenemos nosotros al salir de las gestiones y seguir relacionados al tema ambiental. Porque el día de que hayamos participado en una comisión ambiental municipal, provincial o regional, nos lleva a una responsabilidad de seguir participando en esas actividades. Este encuentro de comisiones ambientales municipales para dar los siguientes pasos, esos pasos que posiblemente cuando suceden este cambio de gestión, muchos de ellos se quedan pues, en el olvido o no tienen continuidad. Queremos superar esas dificultades y desde la Comisión Ambiental Regional es una preocupación que procesos muy importantes en materia ambiental, que no solamente lo venimos desarrollando en Abancay, sino también en otras provincias, en otros distritos, hoy día se puedan conocer y se puedan continuar en adelante. Esperamos que el 2019, así como vamos a hoy día arribar con acuerdos con las nuevas autoridades y funcionarios ambientales de la región, podamos justamente estas recomendaciones poder ya completarlos en nuestros planes anuales. Quiero destacar que efectivamente la gestión ambiental en general es clave para el desarrollo de nuestro país y de nuestra región. Por eso es importante, creo, que podamos todos, integrantes de las comisiones ambientales regionales y municipales, intercambiar experiencias y ver efectivamente cómo es que podemos mejorar. Lo digo además por haber sido también integrante de una comisión ambiental regional, apoyó el proceso en más de una, ¿no? Pero he estado en el día a día de las comisiones, y por supuesto sé lo que significa ser integrante de la comisión, cada uno dentro de su rol. Por esta razón es que me complació cuando me hicieron de esta reunión y la posibilidad de tener con ustedes a unos mensajes. Este ha sido un evento de reflexión muy importante. Creo que tenemos algunas conclusiones. Lastimosamente, es un tema que queda pendiente trabajar esto de las comisiones, porque todavía en muchas municipalidades no se ha entendido la importancia y relevancia que tiene constituir estas comisiones. Nos pasa igual en el tema de defensa civil, donde usualmente se ponen personas que no conocen el tema y después de 4 meses lo vuelven a cambiar. En algunos municipios creen que deben rotar cada año para dar oportunidad de trabajo a personas porque los presionan. Se han constituido 72 comisiones ambientales municipales. Somos creo que uno de los más altos a nivel del país en función a la cantidad de incendios que tenemos. Y es un trabajo pionero, nuevo, especialmente a los representantes de los municipios, quiero felicitarles. Y esperamos que este trabajo que han hecho ustedes para conclusiones de este evento podamos entregar a los nuevos alcaldes y al nuevo gobernador con una tarea pendiente para que esto pueda continuar. Creo que no podemos retroceder en Apurímac los pocos avances que hemos hecho, falta mucho todavía, y esto va a ser de gran beneficio. Por lo que les estoy agradecido a cada uno de ustedes por haber participado y por su identificación con este sector, que es sumamente importante. Sabemos que ustedes tienen conocimiento de los estragos del cambio climático, los temas de contaminación, la mayor contaminación que tenemos en Apurímac, producto de nuestros centros poblados, ciudades que no tienen su planta de tratamiento de residuos sólidos,
seguimos vertiendo a nuestros cauces aguas servidas sin un tratamiento y todavía nos falta mejorar muchísimo. Y en esa tarea creo que las comisiones ambientales municipales tienen mucha incidencia, como también a nivel regional. Por lo tanto, como dice Vallejos, hermanos, hay mucho por hacer. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado en esta reunión. Para no solamente la gestión ambiental, sino para el desarrollo. ¿Por qué? Entre otras razones, porque en ese proceso se genera información, las mejores vocaciones económicas, ambientales, sociales del territorio. Y a partir de ahí se puede efectivamente impulsar proyectos de diversas naturales y asegurar además la conservación del ambiente en ese proceso de impulso de nuevas actividades. En esa línea, con esta información, lo que se puede generar es condiciones más ciertas para no solamente el impulso de las actividades de diversos tipos, agrícolas, mineras, forestales, etcétera, turísticas, etcétera, todas las potencialidades que tiene la región, con cada una de ellas y además entre ellas, es una convivencia, una convivencia que permite efectivamente asegurar el impulso ambiental que se necesita para el desarrollo regional y también la sostenibilidad ambiental de esas actividades. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque es uno de los instrumentos de gestión ambiental más relevantes, junto con lo conocido que tiene que ver con la evaluación ambiental, con los mecanismos de control, con los estándares de calidad, etcétera, etcétera, todos los cuales son claves para efectivamente contribuir a que quienes realicen actividades económicas y sociales en la región puedan demostrar que están realizando condiciones de sostenibilidad, es decir, que atienden las condiciones, las necesidades presentes y también las futuras. Y en consecuencia, ahí la gestión ambiental tiene un rol importante.